Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Fortnite Battle Royale. Y hoy os traigo un vídeo sobre un mapita de creativo que acabo de traer fresco de la recámara y le he modificado y le he intentado quitar los máximos bugs posibles. Ya lo estuvimos probando con las demás personas un poquito y os lo traigo para enseñarlo. Ya sabéis que estaré en Twitch, seguramente en directo, cuando veáis este vídeo, pero de momento os lo traigo aquí para mostrarlo y os dejo el código aquí abajo en la descripción. Perfecto, ya estoy aquí en el mapa, ya lo podéis ver, que es el 3.0 que hice junto con Josué, así que genial. Ya desbugueado. Genial. Ya no tiene las trampas, ya está adecuado al meta, los objetos se resetean en cada ronda. Y cuando salís de la zona os da 40 o 50 mil de material, no sé cuánto puse, la verdad. Uy, que me caigo. Así que ya lo podéis jugar, los reseteos siguen estando cada 5 minutos, que eso está guapo, tío. No, la verdad. Así que ya os podéis divertir con este mapazo con todos vuestros colegas. Aunque yo muchas veces lo entro para estar solo, para un poquito de free build cuando me harto. Así que está guay, ¿sabes? Cuando estoy jugando partidas públicas y me harto un poquito de tryhardear, me vengo aquí. Lo que pasa es que acabo de iniciar el Fortnite, así como el que no quiere la cosa y quería grabaros el vídeo. A lo mejor me tendría que haber puesto un poquito más cuando estuviera a punto de dar caña a la cosa. Pero bueno, ya sabéis que hay daño de caída, que hay X muertes, tantas reapariciones como sean posibles, pero cada muerte te va dropeando, que si objetos, tanto como munición, como armas cada vez más chulas, pero al principio, pues no es el caso. Al principio solo tienes la escopeta que le ha cambiado a la táctica y con las muertes consigue sus fusiles y poco más. Cada 5 minutos, que es lo que estoy esperando, más o menos, que los 5 minutos se resetee. Así que puede estar guay, ¿sabes? No sé si habéis visto el nuevo túnel este del Mongrel. A mí me está costando bastante. Pero ahí lo podéis ver cómo se hace mal. Si no lo sabéis hacer, a mí me cuesta un poco, ¿vale? Y más en partida, ¿veis? Porque se me va. Pienso en túnel y ya hago lo que no debería. Pero bueno, está bien. Ya sabéis que es pum, esquina, pum, esquina, pum, esquina. A ver, que si me concentro en hacerlo así, bien. Pero luego sabemos que nos llega la hora de la verdad y no lo hacemos, ¿sabes? Lo hice poco en partida, la verdad. Pero cuando yo me vengo aquí a desestresarme, está muy chulo, porque cuando saturo el mapa y ya digo, ¿pero qué hago construyendo como un tryharder? Además siempre sé que voy a acabar construyendo en madera, no tengo problema por lo demás, ni nada. Así que ya lo tenéis. Este le he cambiado el nombre y ahora es Box Heist, porque claro, es de hacer cajas, pero también define esto. Es interesante, ¿no? Cómo define el tema. Y como últimamente me estáis preguntando que si seguía teniendo el mapa el 3.0 o el 2.0, no me acuerdo cuál estabais jugando, y dije yo, pues este estoy en el 4.0, la verdad, no sé qué deciros. Oh, ahora ya estoy cogiéndole el gusto a esto. No me acordaba lo que era utilizar el Fortnite así a saco para desestresarse. Para creatifue.
Me está costando este edit. Ahí está. Un mapa de Vox y Zone Wars. A ver, este lo podríamos hacer. Vox y Zone Wars. Si pusiéramos que las estructuras no se rompieran entre rondas. O que la tormenta fuera random. ¿Qué te parece? Ponerlo con la tormenta random. Pero hay gente que aparecería en medio de la tormenta. Así que nada, ya lo tenéis. Os voy a poner ahora en pantallita el mapa para que lo veáis con su código y tal. Pero bueno, era un vídeo corto, no quiero cebarme aquí. Total, como monetizar no voy a monetizar, ¿qué más me da? Ahí finalizar partida solo. Lo bueno es que podéis entrar tantos como queráis. Y ya te digo, pues estaremos haciendo un mapa, Josué y yo. Os traeré el próximo mapa, a ver si os mola. La gracia de este es jugar. Uf, pero eso debe ser mucho follón, ¿no crees? Mi isla. Modo creativo. Coñe. Herramientas. Publicar. Ahí tenéis el código de la isla y todo el tema. Y a paso, pues, lo dejaré en la descripción. Así que os haya cundido. Y ahora me quedaré hablando un ratito con Josué del tema de la idea del mapa que tiene. Así que esto ha sido Maestro Dake en Fortnite Battle Royale, esta vez con creativo. Espero que os haya molado un montón este mapita, porque para mí es el mejor, ya que podéis conseguir bazooka, podéis conseguir grappler, podéis conseguir hasta para trolear a vuestros compis con las canes, con las latas de troleo máximo. No sé, está troll, ¿no? Que si granadas, hay un poquito de todo y está muy chulo. Hay Star Bustos según vas haciendo kills y demás. Y se resetea cada 5 minutos. Acordaos que se resetean las estructuras. ¡Chao!